Sentencian a hombre a 5 años de cárcel por atropellar ebrio a una joven en Mayagüez. El juez William Machado Alderando condenó esta mañana a 5 años de cárcel a Daniel Ortiz Torres, quien se declaró culpable por haber atropellado ebrio a la joven Laura Pérez Hernández el 27 de septiembre de 2020 en la PR 102 en el barrio Guanajibo. La joven sufrió la fractura de ambas piernas y los médicos se vieron obligados a amputarle una de ellas. La lectura de sentencia fue suspendida varias veces, la última a mediados de marzo, en espera del informe del programa de Libertad Bajo Palabra. Al ocurrir el accidente, Pérez Hernández estaba a orillas de la vía con su madre Lisette Hernández y su amiga Giovanna Albino, aguardando por la policía, porque minutos antes otro conductor ebrio les había chocado la guagua Mitsubishi Outlander en la que viajaba. La joven le había escrito al juez pidiendo justicia y que condenara a Ortiz Torres al máximo de la pena, que son 8 años. Ortiz Torres quedó bajo la custodia de los alguaciles en el Centro Judicial de Mayagüez, de donde será trasladado a la cárcel. Pérez Hernández ha sido parte de las campañas educativas de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, como parte de sus gestiones pidiendo justicia durante 2 años y 8 meses. En declaraciones escritas, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito indicó que espera que el caso de Laura Pérez Hernández sirva como ejemplo para evitar futuros accidentes a causa de conductores ebrios. Ciertamente, hoy se lleva un mensaje claro: guiar borracho es un crimen, serás arrestado. El caso de Laura Pérez es ejemplo de justicia que valida a su vez los esfuerzos educativos que la Comisión viene realizando por muchos años, dirigido a erradicar una conducta antisocial y temeraria de manejar bajo los efectos del alcohol. Confiamos que esta sentencia sirva de disuasivo para todos aquellos conductores que piensen que en Puerto Rico no hay consecuencias por sus acciones criminales, expresó. Además de los 5 años de prisión, el funcionario informó que a Ortiz Torres también se le revocó la licencia por un periodo de 5 años y enfrenta una multa de aproximadamente $2,300. Además, el próximo 24 de mayo se llevará a cabo una vista para determinar si debe pagar alguna remuneración económica a las víctimas. Arrestan a 3 manifestantes durante marcha del Día de los Trabajadores. 3 manifestantes fueron arrestados a eso de las 11:15 de la mañana de hoy, cuando presuntamente removieron una valla colocada por la policía en la avenida Ponce de León, frente a las oficinas de Liberty, en Hato Rey. Los manifestantes procuraban continuar por la avenida, que, según la policía, no es una de las permitidas durante las manifestaciones del 1 de mayo. Según la policía, los agentes detuvieron a un hombre identificado como Josué y 2 mujeres identificadas como Eva Ayala, de Edúcate, y Joselín Velázquez. De la jornada se acabaron las promesas. Desde las 8 a.m., la Central Puertorriqueña de Trabajadores, así como la Unión Independiente Auténtica, entre otros gremios, han llegado hasta el Centro Gubernamental Minillas, en Santurce, donde reclaman, además, negociar plan de clasificación y retribución y la salida de la Junta de Control Fiscal. Como medida cautelar, el negociado de la Policía de Puerto Rico ha decidido cerrar parcialmente la Avenida José de Diego, que discurre por el mencionado centro gubernamental. El tránsito permanece abierto en la avenida Juan Ponce de León, que colinda con la mencionada vía pública. Los manifestantes detenidos fueron liberados esta tarde de un cuartel de la policía en Santurce y fueron citados para el 24 de mayo. Arrestan a abogado por manejar en aparente estado de embriaguez y en contra del tránsito en Mayagüez. Un abogado fue arrestado por agentes adscritos a la División Patrullas Carreteras de Mayagüez por manejar en aparente estado de embriaguez por la carretera 2, intersección calle Zafiro de este municipio. Según el informe de la uniformada, Mariano Río Serrano, de 33 años y residente en San Juan, fue intervenido luego de que supuestamente manejaba un Mercedes-Benz 250,
del año 2014, en contra del tránsito, en la dirección antes descrita. Río Serrano fue arrestado por alegadamente obstruir la justicia y por agredir al sargento Dan López con un puño en el rostro. También se negó a la muestra de aliento y sangre. El caso se consultó con el fiscal Manuel Cintrón, de la Fiscalía de Mayagüez, quien instruyó dejarlo en la celda para diligenciar una orden de registro al vehículo antes descrito y para radicar cargos criminales. Con la orden de allanamiento, se registró el automóvil ocupándose una pistola. El abogado se negó a someterse a la toma de muestras de sangre para detectar el consumo de bebidas alcohólicas. El sargento Dan López recibió atención médica y el caso está citado para el martes 2 de mayo del año en curso. Mientras que el hermano de Rafael Báez Adorno, conocido como Cacique Huracán, teme estar en riesgo, ya que lo han estado confundiendo con su hermano de 42 años, quien es buscado por las autoridades, luego de ser imputado de cargos de agresión sexual contra una menor de 12 años. Malcolm Báez Adorno, quien es músico de profesión, escribió el pasado 28 de abril en la red social Facebook que, desde chiquito me confunden con él, por lo cual ahora mismo quizás mi salud y bienestar podría estar en riesgo. Agregó que, si él saliera culpable de lo que se le imputa, lo cual aún no tengo detalles de los hechos, que le caiga todo el peso de la ley. Ni yo, ni mi familia y amigos apoyamos el abuso de ningún tipo. Y esperamos todo se aclare lo antes posible. Rafael Báez Adorno habría hecho gestiones con un abogado para entregarse, pero luego se arrepintió. Agentes de arrestos especiales de Arecibo andan tras su pista. El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto la semana pasada, expidiendo una orden con una fianza de $200,000 por las supuestas agresiones sexuales contra la menor. Reportan a hombre desaparecido en Aguadilla. Agentes adscritos a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales de la Policía investigan la desaparición de un hombre que fue visto por última vez el pasado 14 de abril en el Callejón Los Feliciano del barrio Camaselles, en Aguadilla. Alberto Nieves Chacón, de 41 años, fue reportado desaparecido por su madre de crianza, Ana Arce Hernández, y descrito como de tez trigueña, 5 pies 10 pulgadas de estatura, ojos y cabello marrón y 170 libras de peso. Como señas particulares tiene tatuajes en el área del cuello, brazo y espalda. Según se informó, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de la desaparición.